Se analizó una sola vianda proveniente de lo que es la parte de bromatología municipal que nos remitió el producto. Se trata de un producto es una vianda de pollo con ensalada. Y hoy se conocieron los primeros resultados, que es presencia de Staphylococcus aureus, presencia de Escherichia coli y presencia de bacterias coliformes. Básicamente estas bacterias lo que nos indican y los síntomas que presentan al estar presente en un alimento es que son básicamente relacionadas con todo lo que la parte de diarrea, vómitos y en algunos casos fiebre. En sí, por la clínica de cómo se desarrollaron los casos, uno podría estar orientado a que esas viandas podrían llegar a tener Staphylococcus aureus coagulasa positiva, que es este tipo de bacteria que presenta esos síntomas en una manera muy aguda, o sea, a las pocas horas de haber consumido el alimento. En lo que es Escherichia coli tiene que haber ausencia. En lo que es Staphylococcus aureus tenemos un límite de 100 y nos dio muchísimas más por gramo de alimento. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que la gente entienda que la verdura estaba mal lavada, se rompió la cadena de frío? Uno podía orientarse al tema de la verdura, uno podría orientarse al manipuleo del alimento después de haber cocido, más precisamente del pollo. ¿Qué pasa? Cuando hay presencia de algunas pocas bacterias y no se toman las medidas de frío necesarias, por ejemplo, esas pocas bacterias que pueden llegar a ver se multiplican mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienen nutrientes, tienen temperatura, o sea, la temperatura ambiente es la temperatura óptima para el desarrollo, y en sí tienen agua y oxígeno disponible. Entonces, unas pocas bacterias presentes en el alimento, ya sea de las verduras o bien del pollo, y si no se respeta esa cadena de frío, esas pocas bacterias se multiplican rápidamente dando los valores que estamos analizando nosotros en el laboratorio.